Señora Maside, perdone, señora. Ah, Elif. ¿Qué pasa, mi niña? Es que, bueno, sucede, señora Maside, que Vildán ya terminó, pero dice que si quiere algo más le diga. No, linda. Te agradezco. Todo está listo, pero no sabemos lo que va a pasar. Linda, ven a darme un abrazo, ¿sí? Ven. Ven para que pueda recordar lo que se sentía ser niña, mi amor. Oh, además, Elif, tú eres la niña más bondadosa que he conocido en mi vida. Thank you.
Perdónenme, por favor. Pero tengo que irme. No tengo derecho a hacerla sufrir conmigo. Y espero que encuentren la felicidad. Que las heridas sanen pronto. Que así sea. Espero que sean felices. Sí, a Londres. Al aeropuerto de Heathrow. Así es. Es un vuelo sencillo. No voy a regresar. Sí, eso puedo entenderlo. Si me enseña vuelos alternativos, sería genial. Y bueno, esperaré a que me llamen. Por supuesto. Estaré esperando su llamada. Sí, gracias. Ne olur anla, anlatmasam da gözlerimdeki aşkı. Ne olur hisset yalnızlığımı, gel de dindir acımı. ¿De verdad vas a irte? Tengo que hacerlo. Pero creía que eras mía, Suriye. Hay algo que nos lo impide. Solo quisiera que me abrazaras. Que no me dejes ir. Que me digas que me quede. Y que no puedes estar sin mí. No te vayas. Quiero tenerte el resto de mi vida. No quiero separarme de ti nunca. Solo abrázame. No quisiera dejarte ir. No me dejes ir nunca. Anlatmasam da gözlerimdeki aşkı. Ne olur hisset yalnızlığımı, gel de dindir acımı. Ne olur duy ruhumdaki aşk dolu sözlerimi. Ne olur olma onlar gibi, sen de terk etme beni. Ne olur anla, anlatmasam da gözlerimdeki aşkı. Ne olur hisset yalnızlığımı, gel de dindir acımı. Ne olur duy ruhumdaki aşk dolu sözlerimi. Ne olur olma onlar gibi, sen de terk etme beni. Ne olur anla. Ne olur hisset. Ne olur anla. Ne olur hisset. Thank you.
El jefe nos llama. Sí, jefe, dígame. ¿Qué pasa, Risa? ¿Hay alguna novedad? Aún no, jefe. Estamos frente a la casa. Perfecto. No quiero que se muevan de ahí. Tengan cuidado. Más te vale que no los descubran. No se preocupe, jefe. Mira, no importa cuál sea el costo. Quiero que encuentren a Melek. No pienso aceptar ninguna excusa. No quiero que se les escape otra vez. Así que más te vale que la cuides. O la encuentran o se mueren. ¿Entendiste bien? Sí, comprendo. Excelente. Escúchame bien. No quiero que la pierdan de vista. Así que no se muevan de ahí. A menos que yo se los pida. Que tengan suerte. Mi nombre es Humeira Jactanir. Esta mansión y toda la compañía le pertenecen a mi familia, compañía en la que tú eres el director. Estoy bien, linda. No te preocupes por mí. ¿Estás segura, mamá? Pareciera que estás preocupada por algo más. No he sabido nada de Mustafa. Creo que por eso estoy así. Empiezo a preocuparme demasiado. Tranquilízate. Mustafa jamás se mantendría incomunicado. ¿Qué crees que haya pasado? Quisiera saber. Ojalá no se haya metido en problemas. Ya no está en problemas. Y no lo estará. Ya debe estar muerto. Muchos metros bajo la fría tierra. ¿Quién demonios será? ¿Por qué justo ahora? ¿Y ahora qué? Mira lo que tengo aquí.
Encontraste el títere. Dijiste que querías jugar con él, ¿verdad? Pero me tenía que ir, ¿recuerdas? Toma, juguemos con él. No, no quiero jugar. Pero querías hacer una obra, ¿ya no quieres? Oye, ¿no te gustó? Antes me querías, yo te quiero. ¿No quieres verme en sí? Porque yo siempre he querido jugar contigo. ¿O acaso piensas que soy muy feo? Oye, yo te quiero. No me digas que tú no. También te quiero, títere, mucho. Entonces, déjame abrazarte. Tulay, Melek. Melek se fue. ¿Qué? ¿Qué estás diciendo, Yulita? ¿A dónde se fue? ¿Pasa algo malo? No, mi amor. Sigan jugando a Mirjan. Yulita, ¿qué estás diciendo? ¿A dónde crees que pudo ir? Bueno, no lo sé. Dejó esta carta y luego se fue. Rápido, ábrela. Vamos a ver qué dice. Tulay, Yulide. Sé que estarán molestas porque las dejé. No quería irme así. Pero hice lo correcto. No puedo borrar el dolor que tuvieron que sufrir por mí. No puedo hacer que Beisel regrese. Pero al menos puedo evitar que sigan sufriendo más por mi culpa. Por eso tengo que irme. Quien quiera que sea, está atrás de mí. Y si me quedo con ustedes, puede que trate de volver a lastimarnos a todos nosotros. Y no puedo permitir eso. No sé qué hacer, pero al menos sé a dónde ir. Y eso es lo más importante. Lo único que sé es que con esta decisión los estaré protegiendo. Por favor, entiéndanme. O por lo menos traten de hacerlo. Y yo seguiré buscando a Elif. Ella es mi única esperanza. Sé que tal vez no esté sufriendo tanto como ustedes. Pero el día que perdimos a Beisel, me di cuenta de mi error. Y solo quiero que sepan que siempre estarán en mi corazón. Tulay, solo te ruego que no me odies. Pero no podía. No podía mirarte a la cara después de lo de Beisel. Entiéndeme. Tal vez puedo irme, pero siempre las voy a llevar conmigo. También a Beisel. Ustedes son como mi familia. Y a tu hermosa hija Inzi. Siempre los llevaré con hermosos recuerdos de lo que viví con ustedes. Y esos recuerdos harán que siempre siga adelante. Bueno, sé que tal vez no volveremos a vivir esas cosas. Pero al menos sé que las estaré protegiendo. Perdónenme. Háganlo en memoria de todo lo que vivimos juntas. Lo siento. Así es mi vida. No importa qué tan buena sea. Pasa algo. Siempre pasa algo que me mantiene en el suelo. Y por eso, creo que sin duda ustedes estarán mejor sin mí. Lo siento. De verdad lo siento. Yulide, tú eres como mi hermana. Mi mejor amiga. Nunca voy a olvidar el día en que me abriste las puertas y no solo me diste un hogar, sino también una familia. Eres la persona más buena que he conocido en mi vida. Por ti encontré a mi familia. Tú me diste esperanza de volver a vivir. Y jamás podré terminar de agradecerte eso. Siempre voy a estar muy agradecida. Ustedes son personas increíbles. Y los valoro a cada uno enormemente. Y aunque me haya ido, quiero que sepan que siempre los voy a amar tanto como ustedes me amaron a mí. Y siempre lo haré
porque daría mi vida por ustedes. Siento que estoy empezando un nuevo camino, pero no sé cuál será el final. Pero las cosas tienen que ser así. Y para encontrar a Elif, voy a tener que recorrer demasiado. Pero tal vez, si un día encuentro a Elif y pueda liberarme de esto, me encantaría regresar con ustedes. Elif volvería a ver a su hermana Insi. Y estoy segura que ella y Emirhan se van a querer mucho. Y va a amar al bebé de Tulay. Nos encantaría verlo crecer. Pero ahora tenemos que soportar este dolor con la esperanza de volver a vernos. Ese es mi único deseo. Siempre hay que tener esperanza, porque eso es lo que vamos a necesitar siempre. Y hasta entonces ruego que encuentren la felicidad. Abracen a los niños de mi parte. Y muchas gracias por todo lo que me dieron. Siempre los amará Melek. Ahí lo tienes, Vildan. Te estabas quejando porque nunca podrías terminar todo el trabajo aquí. Mira, la ayuda llegó. Y esta vez ni siquiera la pedí. Bueno, pero ya era hora. ¿Cersei llegó a la mansión? ¿Dónde está? Maldita sea, me espantaste. ¿Por qué entras gritando de esa manera? ¿Eh? Me asustaste. Está en la mansión, ¿no es así, Vildan? ¿Qué te importa, eh? ¿Y por qué tanto interés en ella? Ah, ya lo recuerdo. No te has cruzado con ella en semanas y mueres de curiosidad, ¿verdad? Fue con la señora Maside. Ve a conocerla. Anda ya. Se te hace tarde. Ve a conocerla. No tuve que insistirle. ¡Niña, no corras! Ay, esta niña. Tome, señora Maside. Gracias, linda. Te agradezco. ¿Se le ofrece algo más, señora? Gracias, linda, no. ¿Estás cómoda en tu habitación, Cersei? ¿Cómo estás? Sí, muchas gracias. ¿Y sabes que puedes decirme si necesitas cualquier cosa, de acuerdo? Que tengas suerte en este trabajo. Lo único que espero es que tengas buenos días en esta casa. Amén. Muchas gracias. Estoy muy agradecida con el trabajo. Y eso lo aprecio mucho. Yo también. Me alegra tenerte con nosotros. Si me lo permite, voy a ir adentro. Hay trabajo que hacer. Claro que sí, ve. Ay, voy a decirle que me gustó la sopa que me hizo cuando estaba enferma. Y le diré que la hizo justo como la hacía mi mami.
¡Eres tú, al fin! Cariño. ¡Mi amor! Sabía que ibas a encontrarme, mami. No sabes cómo moría por verte. Lo juro. Mi amor. Estás aquí, ¿verdad? Esto sí es verdad. Por fin estoy contigo. Ay, mami, no me dejes nunca. Por favor, no te vayas. No voy a volver a dejarte. Mamá, nunca me sueltes, por favor, mami. Yo siempre quiero estar contigo, por favor. No voy a dejarte, aunque se acabe el mundo. Nunca me voy a separar de ti, mi amor. Ay, gracias por este milagro. Es un milagro. Creerlo. Ay, hueles como siempre. Te extrañé tanto. No sabes cuánto quería verte. También yo te extrañé mucho, mamá. Y sabía que me ibas a encontrar. Claro que sí, mi amor. Claro que sí. Yo sabía que nos reuniríamos. Pero lo sabía. ¿Qué sabías, linda? Que volvería a verte. Recuerdo que Yusuf me dijo que las aves nunca se separan de verdad y que pueden volar muy lejos, sí, aunque siempre ellas regresan a su nido junto a su familia. Tú y yo somos como las aves que regresaron a su nido, mamá. Ojalá que todas las madres que buscan a sus hijos sean como las aves y que vuelvan a estar juntos. Mi amor, pero déjame verte. Has crecido tanto. Estás muy alta. Me hubiera encantado verte crecer. Pero no vamos a volver a separarnos. Nunca. Eso nunca pasará, mi vida. No voy a dejarte sola. Siempre te cuidaré. No salgas de mi vista, ¿de acuerdo? Oye, Liv. ¿Cómo fue que llegaste a esta casa? Supongo que alguien te trajo a este lugar. Elif, mi amor. Anda, cuéntame. ¿Quién te trajo? Dime. Es que... Thank you.
Fue Bill Danella. ¿Qué sucede? Vildán, ¿qué pasó? ¿Por qué la prisa? Señora Macide, estaba buscando a Cerse, pero no la encuentro. ¿No la ha visto? Así es, estaba aquí hace un momento. ¿Pero qué hay de Liv? ¿Estuvo aquí, señora? Tampoco la encuentro. No la he visto. ¿Sucede algo malo? Nada, solo la estaba buscando. ¿Necesita algo, señora? No, te agradezco. Bien. Hasta luego. Ah, Vildán. Trata de ayudarla un poco, ¿sí? Cerse pasa un mal momento, así que procura ayudarla lo más que puedas. No sabemos por lo que ha pasado esa mujer. Hay que tratar de que esté feliz aquí, ¿de acuerdo? Por supuesto. Sobre todo porque ahora va a vivir aquí. Quiero que la traten bien. Me gusta que todos en esta casa sean felices. Sí, no se preocupe. ¿Cómo es la vida? Mientras yo esperaba a Melek, otra persona inocente llegó a mi puerta. Pero seguiré esperándola. No me rendiré. Sé que resultará algo bueno. Pero yo voy a seguir buscándote. Y estoy segura que te voy a encontrar. Elif, cuéntame, hija. Entonces, ¿fue Vildán, la ama de llaves, quien te trajo hasta aquí? ¿Qué estás diciendo, Elif? ¿Esa mujer te trajo aquí? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que te dijo? Mi amor, no tengas miedo, dime. Anda, mi amor. Tienes que decírmelo. ¿Acaso Vildán te trata mal, no? ¿O te tenía secuestrada aquí, amor? ¿Qué pasó? Tienes que decírmelo. Aquí vamos. Un nuevo comienzo. Melif, mi amor, puedes decirme. Recuerda que no hay nadie más aquí. Mira, este es un lugar donde nadie va a escucharte. Puedes decírmelo, amor. Mi niña, dime quién te tiene así. Recuerda que tu madre está aquí y ya no tienes nada que temer. ¿De acuerdo? Aquí estoy contigo y ya no debes tener miedo. Dime, mi amor. Mamá, es que
Mi amor. Si no te sientes bien, me lo dirás después. Ya no llores, mi amor. ¿Está bien? Linda. Tranquila, tranquila. Todo está bien, mi niña. Todo está bien, linda. Tu madre está aquí. De ahora en adelante, tenemos una nueva vida. Vamos a olvidarnos de esto ya. Yo voy a hacer que te sientas mejor, linda. Recuerda que ahora estamos juntas. Mami. Mi amor. Ay, no. ¿Dónde demonios están? Es como si hubieran desaparecido. Solo me van a volver loca. Ya no llores, mi amor. Estoy aquí. No sabes cuánto quería acariciar tu cabello. Siempre soñaba contigo. Que volví a abrazarte. Que dormíamos juntas como antes. Y cada vez que soñaba contigo me imaginaba tu aroma. Oye. Bueno. Estuve capturada. ¿Quién? ¿Quién te secuestró? Dímelo. Bueno, solo desperté aquí después del accidente, mamá. Elif, mira, mi amor. Tienes que decirme, ¿quién te tenía en este lugar? Dime, ¿ella te obligó a venir? Mildar está aquí. ¿Cersa? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué pasa? Es que me caí en el jardín y me lastimé. Y luego Ceci se ofreció a ayudarme. Me trajo a la habitación. ¿Te lastimaste? Pero no fue nada, estoy bien. Pero supongo que te raspaste. A ver. No, por suerte no se raspó. Solo le dolió un poco al principio, es todo. Entonces no está herida. Por suerte no fue grave. Solo necesitaba sentarse.